Salón Aleajín. Verajol, aleluya, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Esta es una nueva clase de relámpago de Mejubal Kabbalah Kadosh, donde como un relámpago descienden los misterios, el secreto de los cielos aquí en la tierra. Quien les habla, Moré Nanda Chita, le va a asistir con este propósito. El día de hoy, que es el segundo día de la semana, más propósito. El día de hoy, que es el segundo día de la semana, sí, en el segundo día de la semana, que es el lunes, para las costumbres hebreas, aleluya, llamado Yom Hebreas, aleluya, llamado Yom Sheni, llamado Yom Sheni o segundo día. Está conectado este día a la esfera de conciencia divina llamada Geburat, la esfera de conciencia divina o Sefira Geburat, del juicio, del rigor, de la disciplina, que se encuentra en el pilar de la izquierda del árbol de la vida. Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Y hoy vamos a recitar para el día de hoy la porción del Ana Bekoa. De que los ruego para el segundo día de la semana, para Yom Sheni. Y dice así: Kabel Rina Amerina Amerha Sahavenu Taharenu literalmente en la traducción significa esto: recibe la oración de tu pueblo, elévanos y protégenos, purifícanos, oh terrible, aleluya, Kabel Rinat Ameja, Seahavenu, Tejarenu, Nora, Baruch Hashem. Y está conectado a la Sefira Geburat, el segundo día de la semana. Y está conectado a la Sefira Geburat, el segundo día de la semana. Y a estas seis palabras, que cada una contiene tres letras. Baruch Hashem, Hashem. Cada una contiene letras. Kabel contiene tres letras, Rinat contiene tres letras, Ameja contiene tres letras, Sagavenu contiene cinco letras, Taharenu contiene cinco letras y Nora contiene cuatro letras. Kabel, Kut, Bet, Lamed. Rinat, Reish, Num, Tav. Ameja, Ayim, Men, Kaf. Sahavenu, Shim, Gimel, Bet, Num, Bav. Taharenu, Tev, Hei, Reish, Num, Bav. Nora, Num, Bad, Reish, Alef. Y aquí les muestro en la lengua sagrada hebrea y en la transliteración. Aleluya. Baruch Hashem. Hashem Baruch. Y
veréis que hay un notargón o nota corta o acróstico sagrado oculto detrás de estas seis palabras, que es la palabra Tera Satán, que significa neutralizar, desarraigar a la oposición, al opositor. Que nos protege esta palabra de seis letras, o seis palabras donde nace esta palabra de seis letras, Kut, Reish, Ayim, Shim, Tet, Nun, Tera Satán, contra cualquier ataque psíquico, espiritual, cualquier espíritu de maldad que esté en nuestra contra, neutralizando toda energía negativa de la Yin Hara, de la Son Hara, y que esté en nuestra contra, neutralizando toda energía negativa de la Yin Hara, de la Son Hara, y cortando los lazos con la inclinación al mal. Sí, Hara. Y cortando los lazos con la inclinación al mal. Sí. Ese es Harai. Y aquí les muestro. Geburat. Y aquí les muestro. Geburat. Con Tera Satán. Aleluya. El segundo día de la semana. Yom Tseni, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y aquí está la traducción y la transliteración de esta línea del Ana de Joa, Baruch Hashem. Valor de las palabras sagradas de 42 letras. Aleluya, Baruch Hashem, Baruch. Y ahora les voy a mostrar un cuadrado sagrado, un cuadro sagrado, donde están estas seis palabras, y después hacemos la permutación y la mutación de entrelace el sagrado. Y tenemos el entrelace sagrado. Kut, Reish, Ayin, Shim, Tet, Num. Bet, Num, Men, Imel, Hei, Vav, Lamet, Tav, Kaf, Bet, Reish, Reish, Num, Num, Alef, Vav, Vav. Aleluya. Tenemos este nombre sagrado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 letras, que dice así. Karai Shatana Banama Gahava Lata Kavara Ranana Vava. Aquí está el nombre sagrado en lengua sagrada hebrea. Baruch Hashem, Hashem Baruch, el canto. Esta palabra poderosa de 23 letras. Finalmente, les voy a mostrar un sello, un escudo de protección sagrado para el día de hoy, para el lunes, para el segundo día de la semana, el Yom Tseni, para que era Satán, neutralizando la oposición. Es un Magen David Malek o un Magen Melek David, un escudo de Rey David, donde vemos
las seis palabras que funden este rezo. Con el notarigón especial a la cabeza, que era Satán. Aleluya. Y también veréis la gematría sagrada de que eran Satán, que es 100 para Kut, 200 para Reish, 70 para Yin. La gematría sagrada de que eran Satán, que es 100 para Kut, 200 para Reish, 70 para Yin, 300 para Shin, 9 para Tet y 50 para Nun. Sí, Kerat es igual a 370, que es igual a 10. Satán es igual a 359, que es igual a 17. Y cuando sumamos 17 más 10 es igual a 27. Como las 27 letras del Aleph Bet Yod, las 22 letras bloques de la creación, con las 7 letras octogonales. Y 2 más 7 es igual a 9. Como la letra Tet, que nos conecta a la esfera de conciencia divina número 9 del árbol de la vida, que es el fundamento de la vida, Hay, de la luz, Or, de la verdad, Emet, y del misterio, Ras. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem, Baruch, and this is the Kamea Segular. Y este es el Kamea Segular. Baruch Hashem, Hashem, Baruch, and this is the Kamea Segular. Y este es el Kamea Segular. Aleluya. Y esto ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Aquí de ustedes, Moren, Nando Azuta. Y esta fue una clase relámpago de Metihual Kabbalah Kadosh. Nos veremos en las próximas clases. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Shavua Tov. Shalom del Shalom.